Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender las normas del uso de la C. Se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir. Por ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir. La única excepción de esta norma es con el verbo asir, que es un verbo poco conocido y quiere decir tomar o agarrar a alguien o algo, especialmente con las manos. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia, ansio y encía, excepto hortensia y la misma palabra ansia. Ejemplos: constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia, etc. Se escriben con C las palabras terminadas en sión, derivadas de otras palabras que terminan en to, tor. Ejemplo, la palabra compositor, para que termine en sión, sería composición. Bendito, bendición. Rotador, rotación. Atributo, atribución. Se escriben con C los diminutivos terminados en cito, cita, sillo o silla, siempre y cuando no se deriven de palabras que terminen con sílaba sa con S o so con S. Así, en este caso la palabra mesa termina con sílaba sa con S, su diminutivo también termina con S, mesita. En cambio, el diminutivo de papá es papacito, pero lo voy a escribir con C, no con S. ¿Por qué no lo escribo con S? Porque no termina en sílaba con S. Veamos más ejemplos de esta norma. Se escriben con C las palabras derivadas de otra que terminan en Z. En este caso la Z se cambia a C. Por ejemplo, según esta norma, no solamente las palabras que se derivan, sino también su diminutivo. Por ejemplo, pez, pececito. Y en el caso de pececito quedaría de la siguiente manera. Voz quedaría vocecita. O voces. Luz quedaría lucecita. O luces. Veamos más ejemplos de esta norma. Se escriben con C las palabras terminadas en los sufijos sida, sido o sidio. Veamos algunos ejemplos. Homicida, amanecido, suicidio, genocida, etc. Se escriben con C las palabras terminadas en cimiento. Por ejemplo, padecimiento, agradecimiento, restablecimiento, nacimiento, etc. Se escriben con C los verbos terminados en ser, excepto ser, toser y coser. Ejemplo, nacer, yacer, hacer, agradecer, retorcer, estremecer, etc. Se escriben con C los verbos terminados en ciar, excepto lisiar, ansiar, extasiar y anestesiar. Ejemplos de verbos terminados en ciar con C: apreciar, acariciar, vaciar, negociar, etc. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio, excepto Dionisio u otros nombres propios terminados en isio, gimnasio, Asia, el continente, Anastasia, Alicio o eutanasia.
Algunos ejemplos de palabras terminadas en Asia, Isia, Isie, Isio con C son fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, etc. Se escriben con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar, siempre y cuando no proceda de raíces que lleven S. Por ejemplo, conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir, etc. Se escriben con C la conjugación de los verbos terminados en zar con Z. Por ejemplo, analizar, analice. Veamos otros ejemplos. Avergonzar, avergüence. Canalizar, canalice. Utilizar, utilice, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y active la campanita de notificaciones para que YouTube le recuerde cuando yo suba una nueva lección. Nos vemos en una próxima oportunidad.